Estamos aquí para recibir 4 unidades médicas móviles que nos está dando el INSABI para sustituir 4 de las unidades que ya tenemos funcionando desde el 2007. Bien, damas y caballeros, le damos la bienvenida en esta mañana a la secretaria de Salud de la Ciudad de México, doctora Oliva López Arellano, así como al director general del Instituto de Salud para el Bienestar, maestro Juan Antonio Ferrer Aguilar. Se encuentra con nosotros el director general de los Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México, doctor Jorge Alfredo Ochoa Moreno, y el titular de la Unidad de la Coordinación Nacional Médica, doctor Raúl Peña Viveros, así como la Coordinadora de Fortalecimiento de Atención Médica de los Servicios de Salud de nuestra ciudad, doctora María Azucena Gómez Mendieta. Y preside este acto la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Damas y caballeros, sean todas y todos bienvenidos a este acto de entrega de unidades médicas móviles del Instituto de Salud para el Bienestar a la Secretaría de Salud de la Ciudad de México. También agradecemos, se encuentra con nosotros el maestro Eduardo Clark Dobarganés, director general de la Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México. Bienvenido. Maestro, doctora Claudia Sheinbaum, maestro Ferrer. Bueno, como les comenté hace un momento, estamos aquí para recibir 4 unidades médicas móviles que nos está dando el INSABI para sustituir 4 unidades que ya tenemos trabajando en la Ciudad de México desde el 2007. En la Ciudad de México tenemos 10 unidades médicas móviles que atienden alrededor de 30,000 habitantes de localidades de alta y muy alta marginación. En las alcaldías Gustavo Amadero, Iztapalapa, Cuajimalpa, Tláhuac, Tlalpan, Álvaro Obregón y Cuajimalpa. Sí, ahí están distribuidas las 10 unidades médicas móviles. Damos servicio de consulta médica, consulta odontológica, realizamos acciones de promoción y prevención de la salud, se hacen estudios de laboratorio como hemoglobina glucosilada para medir el azúcar en sangre, estudios de orina. También se hace el estudio de colesterol y triglicéridos. Y este sería el equipo con el que están equipadas las unidades médicas móviles. Demos la palabra al maestro Ferrer. Gracias, maestro Ferrer. Con su permiso, doctora Sheinbaum. Buenos días. Miren, nos reúne aquí hoy con la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, la entrega de 4 unidades médicas móviles. Miren, a partir del inicio de la pandemia en el 2020, sobre el plan de intervenciones que hizo el gobierno de la Ciudad de México a cargo de la doctora Claudia Sheinbaum y su secretaria de Salud, Oliva López Arellano, el presidente Andrés Manuel López Obrador nos dio la instrucción de apoyar ese plan de intervención que hacía la Ciudad de México. Y nos abocamos a 4 pilares en la salud. Lo primero fueron
médicos y el INSABI otorgó 3,000 trabajadores para la Secretaría de Salud de la Ciudad de México. Hoy conservamos 2,400 trabajadores todavía del INSABI en la Ciudad de México para la atención de primero y segundo nivel de atención de salud en la Ciudad de México. Pero también el señor presidente nos encargó que en la estrategia realizada por la jefa de gobierno pusiéramos un programa que se llama Médico en tu Casa. Salud en tu Casa se llama. Y en Salud en tu Casa trabajamos cerca de 1,000 pacientes que no requerían ir a hospitales, pero que tenían una asesoría de un médico que ya lo había evaluado a través de un triage, que ya había determinado que podía estar en su casa y que podía tener un seguimiento. Este programa sirve también para que los hospitales no se congestionen, pero también es para estar atentos al desarrollo de los contagios que puedan sufrir las personas, pero con una atención directa de médicos especialistas para atender su padecimiento. Entonces, ese programa también lo hicimos en la Ciudad de México, pero también hicimos otro con la ayuda de respiradores que se van a las casas de los pacientes quienes requieren auxiliar de respiración. Este equipo lo dimos en cerca de 2,000 hogares para pacientes, también se dio en el Estado de México, y estos auxiliares respiratorios nos ayudan para que las personas no pasen a un estado más crítico de salud. Entonces, hemos tenido un trabajo de colaboración con la Ciudad de México. Ahora estamos trabajando en la dotación de unidades móviles que van a ir a las zonas más apartadas de la Ciudad de México para hacer recorridos y atender a las personas no tan solo en una atención de medicina general, sino de odontología, de estudios de laboratorio, estudios de sangre, para determinar algún padecimiento que pudieran tener estas personas donde no existen centros de salud. Las características de las unidades son un vehículo de 8 cilindros, de doble cabina, con clima especial para el personal que anda en estas brigadas, y se arma ese consultorio que observan ustedes aquí en color blanco, se arma ese consultorio y ahí tenemos tanto este equipo médico como los medicamentos. Miren, una preocupación o otra preocupación de las que tiene la jefa de gobierno ha sido que la Ciudad de México cuente con el abasto necesario de medicamentos. Y ahora estamos trabajando cada 3 días en reunión con el equipo del doctor Ochoa, con el equipo de la doctora Oliva López Arellano, para incrementar el porcentaje de abasto de medicamentos. Nos ha pedido el licenciado Andrés Manuel López Obrador que, ya que logramos la compra de los medicamentos al 100%, ahora tenemos el compromiso de lograr para todo el país un nivel de abasto del 100%. Por eso me acompaña hoy aquí Alejandro Calderón Alipi, quien es el responsable del abasto de medicamentos a nivel nacional. Decirles que vamos a ir incrementando en la Ciudad de México el porcentaje de abasto y es un compromiso llegar al 100% de lo que nos está requiriendo la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum y el presidente Andrés Manuel López Obrador. Vamos a seguir trabajando en beneficio de la gente y ese es un compromiso que hacemos desde el INSABI y que vamos a cumplir cabalmente. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del director general del Instituto de Salud para el Bienestar, maestro Juan Antonio Ferrer Aguilar. Y a continuación escuchemos el mensaje que nos dirige la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de gobierno de la Ciudad de México. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Muchas gracias a los medios de comunicación
Y sobre todo, muchísimas gracias al Instituto de Salud para el Bienestar, al maestro Ferrer, a todo su equipo, de quienes hemos recibido desde que entramos al gobierno de la ciudad y la creación del INSABI, todo el apoyo que hemos requerido, no solamente en lo que se refiere a la atención de la pandemia, sino que seguimos recibiendo muchísimo apoyo para el fortalecimiento de los centros de salud, de los hospitales y en general de todo el sistema de salud, desde la prevención hasta la atención médica. Así que, pues de verdad, de parte nuestra, todo el agradecimiento, maestro Ferrer, por todo el apoyo que han recibido los habitantes de la Ciudad de México por parte del INSABI y, por supuesto, del presidente de la República. Hace algunos meses, cuando o casi ya un año, hizo el INSABI una entrega de 10 ambulancias a la Ciudad de México que han sido de mucha utilidad. Ahora que ya está bajando la pandemia, pues sirven para fortalecer toda la atención prehospitalaria, no solamente relacionada con el COVID. Y el día de hoy, pues, un nuevo agradecimiento al INSABI porque estamos recibiendo 4 unidades médicas de primera para la atención de las personas más pobres de la Ciudad de México. Estas unidades se van a ir a las colonias populares, a los pueblos, a los barrios más apartados, más alejados de los centros de salud, para poder dar la mejor atención que se merecen los habitantes de la Ciudad de México. Entonces, las características de estas unidades médicas, le voy a pedir a la doctora Oliva que nos los explique. Vamos a firmar el convenio de entrega de estas unidades del INSABI a la Secretaría de Salud de la Ciudad de México y pues de parte nuestra, de parte de los habitantes de la Ciudad de México, muchas gracias al INSABI y muchas gracias por supuesto al presidente porque este es un proyecto de fortalecimiento de la salud pública de todo el país y en particular de la Ciudad de México. Así que de esto se trata el evento del día de hoy y de verdad, pues muchas gracias por el apoyo permanente que hemos recibido del INSABI. Agradecemos las palabras de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de gobierno de la Ciudad de México. Y ahora escucharemos a la secretaria de Salud de nuestra ciudad, doctora Oliva López Arellano. Gracias. Buenos días a todos y a todas. Pues como pueden ver, y ahora seguramente los medios pueden hacer un recorrido, estas unidades están equipadas con como consultorios móviles, también con equipo de laboratorio. Esto nos permite hacer uroanálisis, nos permite hacer toma de muestra de sangre, nos permite identificar la glucosa en sangre y también tener todos los materiales para que un médico que viaja en las unidades, médico odontólogo también, pueda hacer una consulta, pueda tener unos estudios de laboratorio de manera inmediata y con esto dar una atención resolutiva. Y tenemos capacidad también para hacer detecciones diversas. Como ustedes pueden ver, está equipada, se desplaza la unidad a estos sitios calificados como de alta marginalidad, con dificultades para la disponibilidad de servicios, y ahí se despliega el equipo de salud, hace promoción de la salud, prevención de la enfermedad, detecciones y también una consulta médica, una atención odontológica resolutiva. Esto se inscribe en el gran programa de Salud en tu Vida, Salud para el Bienestar, se fortalece con una atención clínica y odontológica, directa, resolutiva, y se llevan también los medicamentos más habituales que se utilizan en el primer nivel de atención. Entonces, refuerza nuestro programa de fortalecimiento de los servicios médicos donde tenemos todo gratuito y en la perspectiva, como ustedes saben, de lo que ha marcado la jefa de gobierno, de garantía del derecho a la salud y su protección, de trabajo desde la promoción de la salud, porque va un equipo también vinculado a promoción de la salud y atención resolutiva y acompañamiento para las personas cuando se identifica una enfermedad crónica, se canaliza a su centro de salud, se le da la atención ahí y si requiere una atención más especializada, también a nuestras clínicas especializadas, a nuestros hospitales. Entonces, esto viene a formar parte de este gran modelo de atención
basado en la atención primaria a la salud, que la jefa de gobierno nos ha instruido a implementar gratuito, universal, priorizando a las personas que tienen más necesidad y que hay más dificultad para que tengan acceso a los servicios, y sobre todo en la perspectiva de garantía del derecho a la salud. Es muy importante este equipamiento para seguir fortaleciendo la respuesta de la Secretaría de Salud del Gobierno de la Ciudad de México para todas las personas que habitan esta hermosa ciudad. Muchísimas gracias. Estimamos las palabras de la doctora Oliva López Arellán. A continuación presenciaremos la firma del documento que formaliza la entrega de unidades médicas móviles del INSABI a la Secretaría de Salud de la Ciudad de México. Muchas gracias a todas y todos y continuaremos con la demostración de las unidades médicas móviles. Este es el consultorio médico. Este es el área de enfermería en donde pasa el paciente. Se le toman signos vitales. Aquí tenemos una báscula para pesar a los bebés. Tenemos un módulo de hidratación oral. Tenemos un módulo de curaciones. Después de que ya se tomaron todos los datos del paciente, el paciente sale, da la vuelta al consultorio y entra al consultorio médico. Entra al consultorio médico para ya la consulta, la consulta médica. A ver, maestro. Es que preguntamos si lo dejábamos abierto. Porque este tiene aquí. A los otros para que se vea lo que hay dentro. Pero está cerrado, ¿no? No. No, está cerrado y es... Esto aquí puedes poner al paciente. Vamos a la... Para que se vea... Perdón, pero me dijeron que lo dejara cerrado. Está bien. Yo creo que vamos a la tercera. Sí, aquí. A la tercera. Esta es la última. Aquella. Okay. Es que esta tiene el equipo aquí. Perfecto. Ahí dentro está el equipo. Pero esta sí está desplegada. Esta, o sea, esta es como la, sí, la de allá. Exacto. Un médico, una enfermera y un promotor de salud. Son los integrantes del equipo. ¿Cuándo va a empezar a funcionar, doctora? Están funcionando. Ya las unidades están funcionando, las anteriores. A estas las sustituimos en cuanto hagamos emplacamiento y registro y todo lo demás. Sí, hay 10 en funcionamiento.
tenemos 10 en funcionamiento. Entonces, en total son 10 que ya existen, más estas 4 que nos está entregando el INSABI, son 14 unidades que nos ayudan a la atención médica en las zonas más apartadas de la ciudad. Y como ustedes pueden ver, ahora sí ya lo entendimos, viene la camioneta, un médico, una enfermera, y se abre un consultorio provisional, de tal manera que todo se puede desarrollar ahí, inclusive hasta muestra del laboratorio, atención general, y después pues se da todo lo que se requiera. Muy bien. Pues muchas gracias, Arizabi. Gracias. Muchas gracias a todas y todos por su amable asistencia. Así terminamos el acto formal de entrega de unidades médicas móviles del Instituto de Salud para el Bienestar a la Secretaría de Salud de la Ciudad de México. Agradecemos su amable asistencia, deseando que sigan teniendo todas y todos un excelente día. Ciudad de México. Ciudad innovadora y de derechos.
todos, a todas, o tardes, ya no sé qué son, días todavía. Bueno, pues después de esta entrega, que estamos muy agradecidos con el INSABI de estas unidades médicas, vamos a dar como todos los viernes la información sobre COVID y también la vacunación para las próximas semanas. Adelante, Eduardo. Gracias, hola, buenas tardes a todos, creo que ya es. Me gusta saludarlos y me ponen la presentación. Primero les platicamos cuál es el avance en términos porcentuales de la vacunación en la Ciudad de México. Hoy tenemos ya a casi 7.4 millones de personas de 15 años y más con por lo menos una dosis, a 6.9 millones con esquema completo y cruzamos el día de ayer, más de 3 millones de personas de la ciudad ya cuentan con su refuerzo. Esto significa que el 43% de todas las personas de 15 años y más, no solo adultos, sino de 15 años y más, ya cuentan con el refuerzo aquí en la Ciudad de México. Siguiente. Aquí no me voy a parar mucho, pero se las dejamos, son los datos por cada uno de los grupos de edad y podemos ver que ya tenemos un avance de más de medio millón de personas del grupo de 40 a 49 años con su refuerzo que hemos estado implementando desde el día lunes y concluiremos el día de mañana. Siguiente. Les recordamos, esto es información que ya tienen ustedes, pero todavía tenemos vacunación para personas de 40 a 49 años el día de hoy, las letras OPQR y mañana cerramos con las letras S a la Z. Ya todo el mundo creo que sabe cuáles son los requisitos, tener por lo menos 4 meses desde que recibieron su esquema completo y los podemos vacunar. Siguiente, estas son las 10 sedes que estamos utilizando al día de hoy, son las 10 sedes que utilizamos para 60 y más, para 50 a 59, y es importante que la gente sepa que si pasó su oportunidad, si tiene más de 50, si tiene más de 60, si es personal educativo, si es personal médico, o inclusive si les falta la primera dosis, pueden acudir todavía hoy, hasta las 4 de la tarde, o mañana de 8 a 4 a cada una de estas 10 sedes de vacunación. Siguiente. La próxima semana vamos a estar desde el miércoles 9 hasta el sábado 12 de febrero atendiendo rezagos. Vamos a poner 4 sedes distribuidas en la ciudad. El Pepsi Center en Benito Juárez, el Estadio Olímpico Universitario, el Censis de la Marina y la Sala de Armas. En estas 4 sedes vamos a estar poniendo primeras dosis, refuerzos a personas de 60 años y más, de 50 años y más, de 40 años y más, el personal educativo y médico, es decir, todas las personas que ya pasó su oportunidad de tener el refuerzo, si no pudieron acudir, pueden acudir a cualquiera de estas 4 sedes entre miércoles y sábado. Y además tenemos también atención a rezagados de segundas dosis, de acuerdo a estas características. AstraZeneca y Pfizer en las 4 sedes, Sputnik y Sinovac en el Censis. También podemos atender en estas 4 sedes a primeras y segundas dosis de jóvenes de 15 años y más, o que cumplan que tengan 14 y cumplan 15 durante este 2022, y las personas de 12 a 13 años que cuenten con comorbilidades graves como las que están establecidas en el Plan Nacional de Vacunación. Esto de miércoles a sábado 12. Aquí les dejo una tabla si tienen algunas dudas para cada grupo, a dónde puede ir y cuáles son los requisitos. Es muy sencillo, en este momento estamos tratando de hacer, como desde hace muchos meses, que la vacunación sea lo más inclusiva posible, quitando los requisitos al mínimo, haciendo que las esperas sean lo más cortas posibles y tratando de que todo el mundo que quiera vacunarse lo pueda hacer, que las personas que no acudieron en su cita original tengan oportunidad, los que se van animando y los que van viendo que la vacuna es segura, lo vayan haciendo. Siguiente. Y también daremos más detalles el próximo viernes, pero les podemos confirmar que vamos a iniciar el refuerzo para todas las personas de 30 a 39 años el lunes 14 de febrero y lo vamos a concluir el sábado 19 de febrero. Es decir, ya tenemos agendado esto, vamos a estar dando el próximo viernes más información en términos de sedes, las vacunas que dependen de lo que nos notifique el Gobierno de México la próxima semana, pero las personas de este grupo de edad que vayan preparando sus calendarios de acuerdo al plan que hemos hecho en todas las etapas por letra del apellido y vamos a estar dejando en la mayoría de los casos estas 10 sedes, tal vez haya una modificación u otra, pero estaremos dando más detalles el próximo viernes. Por ahora lo que les pedimos es ir bloqueando su calendario de acuerdo a la letra del apellido para prepararse para el refuerzo. Siguiente. Ahora les platicamos cómo va la situación de la pandemia del COVID-19 en la Ciudad de México. Siguiente. Al día de hoy, en el Valle de México, en toda la zona metropolitana, 3.203 personas. Pueden ver ahí en la gráfica que hace cerca de 5 días tenemos un cambio de tendencia en la cual vemos por primera vez en este año 2022 una disminución clara en el número de personas hospitalizadas aquí en el Valle de México. Siguiente. Algo que es además más notable en términos numéricos, en la Ciudad de México en particular.
Estamos hoy en la Ciudad de México en 2.292 hospitalizados, de los cuales 531 requieren ventilador mecánico y 1.761 son camas generales, pero tenemos ya en cerca de 4 o 5 días una reducción de 176 menos hospitalizados que nuestro máximo, es decir, una reducción en 3 o 4 días de casi el 5% del número de hospitalizados aquí en la Ciudad de México. Y es la primera vez que, si ustedes ven los datos de la semana pasada, tenemos una semana en la que estamos a un menor nivel de ocupación que lo que teníamos hace 7 días. Esto es una buena noticia que va de la mano de los siguientes datos que les vamos a presentar. La caída en los positivos en la Ciudad de México ya es muy clara. Tenemos ya una reducción del 51% con respecto a nuestro máximo de personas que dieron positivo. Nuestro máximo de personas positivas en el programa de kioscos, macroquioscos, centros de salud, que representa la gran mayoría de las pruebas de la ciudad, vino el 17 de enero. Llegamos a tener un promedio diario casi cercano a los 8.000 casos diarios. Hoy estamos hablando de cerca de 3.800 al día en el último corte de ayer, una reducción de ligeramente más de la mitad. Esto es mucho más rápido que las caídas en otras etapas de la pandemia. Siguiente. Y podemos afirmar que esta caída de casos positivos en realidad es una caída de la tendencia subyacente del contagio en la ciudad, derivado de que vemos que la positividad va cayendo de la mano de los casos positivos. Esto significa que no es un tema de topar la capacidad de pruebas, de reducir la disponibilidad de las mismas, sino un tema de que afortunadamente estamos viendo menos personas sospechosas yendo a los kioscos, y de esas personas que van a los kioscos, un porcentaje aún menor está saliendo positivo día con día. Pasamos de una positividad cercana al 37%, fue nuestro máximo, ahora estar cerca del 27% en el promedio de la última semana y el dato de ayer 25%. Siguiente. Los ingresos hospitalarios también tienen ya un punto muy claro de cambio de tendencia. Nuestro máximo en este caso de ingresos hospitalarios llegó el día 25 de enero y desde entonces, ya casi 10 días, tenemos una reducción de cerca del 30% en el número de ingresos hospitalarios observados diarios. Pueden ver entonces que esta reducción de la ocupación, porque es importante que la gente lo tenga presente, está siendo principalmente por una reducción del número de personas que están ingresando a los hospitales, que significa que menos personas, afortunadamente, están requiriendo hospitalización día con día. Y eso sigue a la tendencia que les comentaba, de que vemos de los casos positivos van bajando, luego bajan las hospitalizaciones y así seguimos. Y como siguen bajando los casos positivos, podemos prever que esta tendencia de ingresos hospitalarios continúe a la baja en los siguientes días. Siguiente. Como un comparativo, y esta gráfica para mí es muy útil, de la diferencia que hace la vacunación y mucho de lo que hemos aprendido en 20 meses de pandemia es la siguiente. En este crecimiento de casos que hemos experimentado en las últimas 5 semanas, llegamos a estar al 210% de casos positivos, es decir, identificamos más del doble de casos positivos de los que llegamos a identificar en cualquier momento de la pandemia. Afortunadamente, esto no se tradujo en un incremento ni cercanamente parecido en términos de hospitalizaciones, ni generales, ni con ventilador. En el caso de camas generales, estuvimos en un nivel cercano al 34%, fue el máximo comparado con el momento más álgido de la pandemia hace un año, y en el caso de camas de intubación, que son casos aún más graves, llegamos al 30%. Es decir, sí es muy distinto el impacto de los casos que vimos en los casos graves, y esto estamos seguros, tiene que ver con las altísimas tasas de vacunación de la Ciudad de México. Y para reforzar este punto, les platico cómo se ve, y me enseñan la siguiente gráfica, la ocupación hospitalaria en tres ciudades que son muy similares a la Ciudad de México, pero con ligeramente distintas tasas de vacunación para que vean la diferencia que esto puede hacer. La ciudad de Nueva York, que tiene una población ligeramente menor que nosotros, 8.4 millones de personas, con un porcentaje de vacunados con esquema completo adultos de 86%, llegó a tener casi 7.000 camas ocupadas en este incremento de casos. La ciudad de Londres, con 8.9 millones de personas y una tasa de vacunación del 82%, 3.537 camas ocupadas. La Ciudad de México, con una tasa de vacunación del 96%, con 9.2 millones de personas, una ocupación hospitalaria de 2.468 personas. Y creo que esto refleja la importancia de ese 10% adicional de vacunación, que puede ser pequeño si para algunas personas piensan 85% a 95%, ¿qué diferencia puede hacer? Cuando tú tienes una incidencia de casos tan grande, ese 10% en el caso de la Ciudad de México es prácticamente 1 millón de personas. Prácticamente 1 millón de personas que están más protegidas
y hace toda la diferencia para evitar una propagación mayor de casos graves. Y esa es, a mi gusto, la mejor evidencia de que seguimos teniendo que vacunarnos, los que no se hayan puesto la primera o segunda dosis, acudir por ella, y también la importancia de los refuerzos que estamos poniendo hoy y que logremos coberturas muy altas. Creemos nosotros que la situación de la ciudad hubiera sido muy distinta si no hubiéramos contado con todo el apoyo de la población en este año de vacunación para asistir en tiempo, forma, y no solo, también con un entusiasmo altísimo, así como de todos nuestros compañeros del sector salud, de participación ciudadana, de Pilares, de Ponte Pila, para facilitar la vacunación en la Ciudad de México. Los casos en la ciudad crecieron muchísimo, pero creemos que los casos graves, inclusive las defunciones, fueron mucho menores de los que hubiéramos podido ver, por tener ese incremento de vacunación comparado con otras ciudades del mundo, y por eso, por lo menos de parte de nosotros que trabajamos en el Plan Nacional de Vacunación, un profundo agradecimiento a la población por acudir a vacunarse, y ese llamado a que cuando nos toque, vayamos por la vacuna y que estemos entonces ya más tranquilos, no solo personalmente, sino a nivel comunitario, a nivel de la sociedad de nuestra ciudad. Entonces, creo que los datos son muy claros. Para sintetizar, afortunadamente estamos viendo tendencias de crecimiento, no solo en casos, también en ingresos, en ocupación, y además seguimos avanzando en velocidades que no habíamos hecho antes en la cobertura de vacunación. Creo que eso sintetiza la posición en la que nos encontramos como ciudad hoy, 4 de febrero, y seguiremos adelante con la vacunación de 30 a 39 el 14 de febrero. Entonces, por favor, ténganlo muy presente. Las personas que no se han puesto primera, segunda dosis, o ha pasado su refuerzo, 4 sedes la próxima semana, ahí los esperamos. Y le pasaría la palabra a la doctora Oliva, que trae la presentación de Salud en tu Vida. Sí, y para incidir y seguir incidiendo en las condiciones que también previenen las formas graves de COVID, pero también favorecen una mejor calidad de vida, continuamos con el programa de Salud en tu Vida, Salud para el Bienestar, donde ya tenemos 222.947 pacientes atendidos a través de estos módulos de Salud en tu Vida, con un total de 156.364 detecciones, que significa el 70% de estas personas que fueron a los módulos se identificaron con alguna de las condiciones, como sobrepeso, 27.9%, con obesidad, el 20.8%, diabetes, 12.4%, e hipertensión, 8.9%. Y aquí señalar que este es, digamos, el elemento donde captamos a la persona, se detecta su condición, pero ingresa a los centros de salud, a los programas de atención médica, atención oportuna, y también a un componente muy importante que estamos fortaleciendo colectivamente con muchas áreas del gobierno de la ciudad, que es la promoción de la salud, en particular lo que tiene que ver con alimentación saludable y activación física, donde estamos haciendo muchas actividades en conjunto, justo para incidir en estas precondiciones que permiten que una persona pues viva saludable, esté controlada de sus enfermedades, de tenerla, y tenga una mejor posibilidad de enfrentar el COVID si así tuviera esta situación. Gracias. Bueno, pues es 51% menos de positivos a COVID en la ciudad, 30% menos de ingresos hospitalarios y alrededor del 40% de la población que se ha vacunado ya con su dosis de refuerzo. Entonces, esto es bueno para esta situación que hemos estado viviendo, y la próxima semana es semana de refuerzos, y a partir del 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad, le tocará a los de 30 y más, que aún no se han vacunado, a todos nuestros compañeros reporteros jóvenes, ya les tocará a partir del 14 de febrero. Entonces, son 4 buenos indicadores para la Ciudad de México. Ahora sí, las preguntas. Iniciamos con ronda de preguntas y respuestas. Wendy Roa, de Grupo Imagen. Gracias, buenas tardes.
El hecho de tener en estos momentos una disminución tanto en la positividad como en los ingresos hospitalarios no tiene que ver con el llamado que se hiciera en su momento a la población de no acudir ya a los centros de salud y asumirse positivos en caso de presentar síntomas que pudieran parecerse a una gripe. No, porque también está bajando el porcentaje de positividad. Si fuera nada más el número, pues podría haber otras condicionantes, pero está bajando el porcentaje, es decir, del número total de personas que se hacen la prueba, el porcentaje de positivos es también menor. Entonces, esto muestra que hay disminución en contagios y además se refleja esto en los ingresos hospitalarios, 30% menos que hace pues cerca de 10 días más o menos, ¿no?, que fue el pico máximo. Ahora, sé que también hay un retraso con relación a los números en defunciones. Sin embargo, hemos visto que en los últimos 15 días, en el registro que ustedes llevan a través del informe que presentan diariamente, pues se ha incrementado. ¿Qué está pasando en esta situación? Sí, es mucho menor, si quieren le doy la palabra a Eduardo, pero lo importante aquí es que es un porcentaje de lamentables defunciones muchísimo menor que lo que se tuvo en los periodos de picos de pandemia, y está asociado en mucho a personas que no se vacunaron. Entonces, pero Eduardo, si quieres dar la información. Hay dos temas. Si ustedes ven los datos que publicamos diario de funciones, vamos a observar dos cosas. Sí, al igual que en los ingresos, en los positivos, hubo un aumento comparado a nuestros mínimos históricos que vimos en diciembre, pero el número de personas que lamentablemente ha perdido la vida es muy distinto al que vimos en etapas previas. Hasta ahora, el último dato que tenemos es que en el máximo de hace un año, el máximo de defunciones, ahora estamos viendo el 17.5% de las defunciones que vimos hace un año. Es decir, aún menor si lo comparan con que hablamos también de que llegamos al 30-35% hospitalizados. Eso significa que inclusive los hospitalizados, afortunadamente, están teniendo un mejor desenlace probabilísticamente. Y también tenemos una noticia que es muy preliminar para confirmar y que nos gustaría más bien confirmar la próxima semana, pero que les puedo adelantar, es que llevamos 3 días en los cuales dejó de crecer la tendencia de casos de defunciones en hospitales por COVID, las lamentables defunciones, y tenemos una ligera tendencia a la baja en los últimos 3 días. Esto es natural, ¿no?, porque primero ves que bajan los casos positivos, después que bajan los ingresos y finalmente que bajan las defunciones, todo con cierto rezago. Entonces, eso es lo que tenemos claro. Y afortunadamente no se tradujo ni de cerca a los niveles de defunciones que hemos visto en ninguna de las etapas previas de incremento de casos y hospitalizaciones en la ciudad. Entre el martes y miércoles hubo, si bien un descenso de 6 camas en hospital, se vio por ahí una tendencia de personas que se encontraban en atención general que tuvieron que pasar al área de terapia intensiva. También se está dando este caso, a lo mejor no en una proporción mayor, pero de personas que estén en atención general y que tengan que pasar a terapia intensiva porque se está agravando la salud de quienes están en... Para datos clínicos de tipo le pasaré la palabra a doctora Aliva, pero lo que hemos dicho en todas las etapas, y tal vez no lo desagregué bien en este momento, pero normalmente vemos esa progresión en las curvas. Vemos que primero bajan los casos, luego los ingresos y camas generales, luego las camas de terapia intensiva y las defunciones. Es algo que hemos visto en las cuatro incrementos de casos que hemos tenido. Entonces, es algo que estadísticamente hemos visto antes, pero creo que le pasaré la palabra a la doctora León. Ya en casos particulares clínicos, como hemos señalado, y por eso es tan importante el programa de Salud en tu Vida, Salud para el Bienestar, lo que tenemos es un grupo extremadamente frágil. Adultos mayores que en general no se vacunaron o que no completaron su esquema, y también con comorbilidades, y no una, sino combinadas, 2 o 3. Entonces, estos son los casos que en términos clínicos tienen más riesgo de progresar a la gravedad, y es lo que se expresa, no como tendencia, pero sí como eventos particulares. Al tener ya por lo menos 5 días de progresión en la disminución de las hospitalizaciones aquí en la capital, ¿podríamos afirmar que ya pasamos este pico de la cuarta ola y que pudo haberse registrado el pasado domingo con 2.468 camas ocupadas de hospital? Sí, la tendencia apunta hacia allá. Todavía hay que esperar, ¿no?, unos días, pero efectivamente ya
la velocidad del descenso, además consistente en positividad, en hospitalizaciones, en el caso de las defunciones, que es mucho más reciente, pero ya se empieza a ver este fenómeno, también en el caso de despacho de ambulancias, también en el caso de la positividad identificada en los propios hospitales, todos los indicadores están mostrando que hay un descenso. Tenemos que esperar, pero ya apunta a que este descenso va a ser consistente. Y al apuntar esto, insisto, ¿sí podríamos ya afirmar que el pico de la cuarta ola quedó atrás? ¿Ya lo superamos? Es que faltan días para ver eso, pero ya es muy probable que sí. Entonces, fue el 30 de enero, podría ser, con las 2.468 hospitalizaciones que se tuvieron. Sí. No, 2.468, ¿sí? Sí podríamos entonces. Sí. Ok. Y por último, seguimos en amarillo entonces. No nos han dado la… Sí. Igual vamos a esperar en la tarde que la Secretaría de Salud nos informe. No llegó la información, okay. Hablé con el doctor Hugo López-Gatell y ellos van a dar la información en la tarde. Perfecto. Pero la tendencia es a la baja, que es, pues creo, lo más importante. Uh-huh. Y sobre todo lo que dice Eduardo, agradecerle a toda la población, porque realmente es ejemplar la vacunación en la ciudad y eso no es solo tarea de las instituciones de salud, de los compañeros servidores públicos que han apoyado, sino sobre todo de la ciudadanía. Ahora que habla de lo de la vacunación, doctora, ya nada más por último, hemos visto en las sedes vacunadoras una cantidad impresionante de personas que están yendo como rezagados. ¿Cuántos de ellos, pues, es personas que no se habían querido vacunar y que han tomado conciencia y están acudiendo? Dosis de rezagados hemos ya aplicado más de 550 mil en total. Uh-huh. Y en los últimos días lo que estamos viendo en las sedes de vacunación es personas que van por primera dosis, entre 3 y 4 mil al día, más o menos. Hay dos temas ahí. Uno es, en algunas de las sedes, particularmente las que están en el oriente de la ciudad, como Sala de Armas, Palacio de los Deportes, inclusive La Boca 7, estamos viendo un buen número de personas de otras entidades que vienen. Nosotros, siempre que podemos, somos flexibles. Hay oportunidades en las que tenemos que ser un poco más estrictos cuando tenemos o aglomeraciones o pocas dosis, pero la verdad es que ha fluido bien. Y por otra parte, también tenemos algunas personas que van, que quieren, que piden el refuerzo, aunque no les toque el grupo de edad, y esas personas luego son las únicas que estamos diciéndoles espera tu fecha. Pero sí estamos viendo un número interesante de personas rezagadas. Y también otra cosa que es importante, los menores que van cumpliendo 15 años, los jóvenes que van cumpliendo 18 también, pues son personas que acuden, que tal vez contabilizamos como rezagos un poco injustamente por la estadística, pero en realidad es parte de que están cumpliendo la edad necesaria para vacunarse. Gracias, buen día. Sí, es importante eso, porque nosotros hablamos de 102% de personas en la ciudad. ¿Cómo se obtiene ese porcentaje? Pues es población entre personas vacunadas. Pero muy probablemente muchas personas presentan un comprobante de domicilio de la ciudad, pero viven en la zona cercana a la Ciudad de México, en el Estado de México principalmente. Entonces, por eso es este número que dice Eduardo de rezagados. Y también por eso estamos haciendo la próxima semana exclusiva para rezagados y jóvenes que tienen 14 años y van a cumplir 15. Perfecto. Gracias, doctora. Gracias. Continuamos con Carlos Navarro, del Heraldo. Buenos días a todas y todos. Sobre el tema de la entrega de unidades del INSABI, preguntarles, ¿cuándo van a empezar ya a circular, a funcionar aquí en la ciudad? Probablemente unos 15 días, en lo que se ajustan y se ponen las placas, en fin, y ajustan a los centros de salud, más o menos 15 días para que ya estén funcionando. ¿Y saben el monto aproximado del valor de cada una de las unidades? Le preguntamos al INSABI para que viene seguramente en el convenio. Gracias. Y en el tema del semáforo, ¿ya les han compartido si ya están tomando en cuenta las sugerencias que les habían hecho ustedes desde acá, que se tomara, por ejemplo, la vacunación para la evaluación del semáforo, o aún todavía no toman en cuenta estas indicadas? Sí han hecho ajustes, pero creo que sí corresponde a la Secretaría de Salud pues hablar de las características de los indicadores del semáforo.
pero al menos ya han tomado en cuenta las, sí, las sugerencias. No solamente de la ciudad, sino de otros estados, y ellos mismos en la Secretaría de Salud han estado haciendo ajustes, dadas las características del Omicron, o de esta variante, y dadas las la situación de vacunación en la ciudad. Pero y en el país en general. Preguntarle, Eduardo, a inicio de esta semana de vacunación, al parecer hubo unos problemas con el tema de Sputnik. Preguntarle si ya en el resto de la semana se resolvieron y por qué fue lo que ocurrió. En realidad, pues a mi gusto no hubo tantos problemas, y lo que hemos visto es que sí ha subido el porcentaje de personas que esperábamos un poquito. Entonces, el primer día, por ejemplo, llegaron cerca del 76% de las personas que esperábamos a las sedes, y en los últimos dos días ya superamos el 80% de la convocatoria. Entonces creemos que afortunadamente mucha de la información que se fue compartiendo posterior al anuncio sobre la seguridad, la eficacia de Sputnik, la relevancia del refuerzo, surgió efecto a partir del día martes, y ya vimos un incremento ahí en la población que acudió. No sé si eso te referías. Sí. ¿Sí? Y por último, entonces podemos decir que la variante Omicron se comportó igual como inició en Sudáfrica y en Europa, de que tuvo un ascenso muy alto y duró muy poco y descendió rápidamente. Sí, de hecho, nosotros lo monitoreamos día con día porque era un buen parámetro para comparar lo que estaba pasando en otras ciudades del mundo. Y el tiempo de crecimiento y descenso que experimentamos en la ciudad fue prácticamente una calca de lo que vimos en otras ciudades del mundo, como Nueva York y Londres, que es las que vemos. Y sí es muy importante decirlo, porque a diferencia de los incrementos de casos previos, pienso yo en el año pasado, fueron casi 3 meses de todos los días subir la ocupación hospitalaria. 3 meses completos. Eso significa que aún a un nivel menor de ingresos diario, pues todos los días está subiendo la ocupación y llegas a los niveles que llegamos a ver. Este incremento de casos hospitalarios fue de cerca de 26, 27 días, si no me recuerdo, empezó el 3 de enero, entonces como 27 días, y hace mucha diferencia en precisamente ocupar menos hospitales y que haya menos estragos en la salud de las personas, porque es un periodo más compacto de tiempo en el que sube y baja, y se comportó prácticamente igual a otras partes del mundo. Sí. Y estamos seguros que tiene que ver muchísimo con la vacunación. Ok, muchas gracias. Buen día a todas y todos. Continuamos con Gabriela Jiménez, de Canal 11. Ya, buenas tardes a todos. A mí me gustaría preguntarle cuál va a ser la vacuna que se debe estar aplicando a las personas de 30 años, y en el caso de estos menores de edad, ¿se les va a poder aplicar la vacuna de Pfizer, dado que ellos solo se les puede aplicar esa en cualquiera de las unidades? Eduardo, si quieres. Y todavía no sabemos el tipo de vacuna que nos van a dar para 30-39. Por eso decimos, sí toca el 14 de febrero, pero ya el viernes informamos con todo detalle. Y sobre menores. Sí, claro. Sí, en las 4 sedes tendremos vacuna de Pfizer. No solo para los menores, que es la vacuna aprobada ahora, tenemos buena cantidad, gracias al Gobierno de México, que siempre ha velado porque tengamos suficiente para todas las personas, inclusive los que no han ido, ahí les guardamos su vacuna porque nos dieron la cantidad completa para todo el grupo de edad, y estamos esperando pues que vayan más, especialmente, y los que sí, les pedimos mucho el apoyo a ustedes. Creo que todavía falta algún número de personas que no sabe que los que tienen 14 años y van a cumplir en 2022, 15, se pueden vacunar ya. Eso es algo que consideramos importante, hay amplia capacidad para vacunarlos. Ahora sí que lo que necesitamos es que nos ayuden a difundir esa información, saber que si nacieron antes de que terminara el 31 de diciembre, de qué va a ser el 2000, la aritmética me falló, pero que cumplan 15 años en este 2022, vamos a poder vacunarlos. Eso es importante. Y en segundo lugar, nosotros todas las semanas, y por eso luego no hacemos proyecciones de vamos a estar vacunando en febrero y en marzo o tal, nos va llegando la información del Gobierno de México, normalmente los jueves, de qué vacuna nos van a proporcionar, y por eso le informamos aquí con ustedes los viernes. Ellos tienen un trabajo mucho más complejo que el de nosotros, de ver todas las dosis del país, las que llegan y a dónde las distribuyen. Y siempre nos han dado todas las que necesitamos, tenemos garantizadas esas dosis, simplemente dependerá de la distribución que se haga en el país, qué vacuna nos aplican, que nos darán, y eso lo sabremos el jueves y lo informaremos el viernes. 2007, que haya nacido antes del 31 de diciembre de 2007, los podemos ya vacunar inmediatamente. Entonces acudan a partir del miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, 4 sedes, es muy rápido el proceso, los esperamos. Eso también es importante, y lo hemos estado enfatizando, creo que todos los que trabajamos aquí en el gobierno de la ciudad, bueno, yo, Oliva, todos, es la vacuna Sputnik es una vacuna
muy, muy, muy buena. Igual de buena que las demás. Pero no queremos que quede la idea de que no es una vacuna que ha sido efectiva, ni mucho menos. Es la vacuna que más hemos aplicado en la ciudad. Cerca del 40% de los adultos de la ciudad se han aplicado Sputnik. Y los datos que vemos de hospitalizados que nos pasan diario, los hemos compartido con ustedes, hospitalizados vacunados algunas veces, se comportan todas las vacunas con la misma eficacia, con la misma capacidad para proteger de casos graves. Por favor, ayúdenos a que no surjan notas falsas y en algunos casos malintencionadas, que hablen que la vacuna Sputnik no es una vacuna que cubre. Es una vacuna que, como pueden ver en los datos del último mes aquí en la Ciudad de México, de este incremento de casos de Omicron, es una vacuna que ha salvado decenas de miles de vidas posiblemente. Es la vacuna que más hemos aplicado, es muy segura. Por eso que nadie se quede con las ganas de vacunarse porque vamos a aplicar por Sputnik. Al contrario, la vacuna que estemos aplicando, todas y cada una de ellas han pasado por procesos internacionales, nacionales de verificación y muestran ya un año después, en la ciudad por lo menos, con más de 7 millones de personas vacunadas, que todas son muy, muy eficaces para prevenir los casos graves. También saber, para el grupo de jóvenes de 20 a 29 años, bueno, de 18 a 20 años, que sería el que sigue, ¿se vacunaría inmediatamente después de los de 30 o se tendría que esperar un poquito más dado el periodo en el que recibieron la segunda? Tenemos, recuerden ustedes, tienen que ser por lo menos 4 meses para que se aplique la vacuna de refuerzo. El grupo de 18 a 29 en su etapa completa lo terminamos el 28 de octubre. Lo iniciamos por ahí de, si no mal recuerdo, como el 22 de octubre. Es decir, a partir de cerca del 22 de febrero podríamos ya comenzar con ese grupo. Vamos a estar informando, pero queda ya muy poco tiempo, es decir, falta muy poco tiempo para que se cumplan los 4 meses para todo el grupo de edad y por eso sí hay una oportunidad de hacerlo de manera muy ágil, tan pronto terminemos con 30 a 39, pero siempre depende de los anuncios que vamos haciendo viernes con viernes. Ya nada más por último, saber con estas 4 unidades móviles de salud, ¿a cuánto ascendería el número de personas a las que recibirían atención médica en zonas marginales y a qué lugares estarían llegando estas unidades móviles? Sí, aproximadamente estas unidades móviles tienen capacidad de dar 20 consultas por día, cada una de ellas. Están destinadas ya a estos sitios que se mencionaban, son 5 alcaldías, Tlalpan, Gustavo Amadero, Cuajimalpa, también Magdalena Contreras, Álvaro Obregón y Tláhuac, entonces Iztapalapa. Estas están en esa, estarían ya programadas para esa zona, como ya se señalaba, más o menos 15 días, en lo que se emplacan, se regularizan, se estandariza la atención y estaríamos apoyando alrededor de 3,000 habitantes de esa zona que tienen opción de tener de alguna forma un pequeño centro de salud móvil, alrededor de 3,000 personas en el sitio donde se ubica. Okay, bueno. Muchas gracias a todos, buen día. Y nada más algo importante, vienen a reforzar las 10 que ya tenemos desplegadas, entonces vienen a reforzar, tendremos 14 haciendo este trabajo en las zonas más de difícil acceso y que tienen un mayor problema de disponibilidad de servicios. Gracias a todos. Última pregunta, Rocío González, de La Jornada. Hola, buen día a todos. Preguntarle primero… respecto al INSABI, comentaba que uno de los compromisos es llegar al 100% en la cobertura de medicamentos. ¿Cuál es, en el caso de la ciudad, el porcentaje que se tiene? Ahorita en hospitales tenemos 92%, aunque sí tenemos alguna, digamos, estamos cubriendo algunas claves que es con las que hemos tenido más problema, pero 92% es el porcentaje que tenemos global de surtimiento de medicamentos. Ok. Respecto al tema de la pandemia, con la velocidad que ha habido estos descensos, ¿en cuánto tiempo están estimando que se podrían llegar a los mínimos en contagios? Sí, no, es complejo saberlo porque pues sí va una tendencia al descenso, pero tenemos que estar valorando la velocidad todos los días.
pero lo más importante es la parte de la positividad, que sí está descendiendo, y esa ha ido descendiendo. En 10 días pasamos de, como ya se señalaba, de 38% a lo que tenemos. Entonces, ese es, digamos, el punto más importante, porque está hablando de los contagios. Gracias. Y sobre el plan de vacunación, ¿el refuerzo se estaría concluyendo en todos los grupos de edad como para la primera semana de marzo? Sí, la primera semana de marzo, dependemos de la disponibilidad de biológico del gobierno federal, pero nos han estado dotando de suficiente biológico. Entonces, que se cumplan los 4 meses de este grupo, que es el último que vacunamos así en grupo, y con eso podríamos estar concluyendo con refuerzos. Gracias. Y para la doctora, si me permite, en otro tema, ayer la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad Ciudadana recuperaron 32 departamentos en Iztapalapa. ¿Cuál es el informe que le da la Fiscalía al respecto de la problemática que se vive en la ciudad respecto a desalojos que se dan de esta manera? Sí, ahí tiene que ver con algunos despojos que ha habido en algunas unidades habitacionales. En particular de esta unidad habitacional, se habían presentado varias denuncias de despojos y la Fiscalía hizo todo el procedimiento penal y fue apoyada por la Secretaría de Seguridad Ciudadana para entregarles a sus verdaderos dueños los departamentos. Ese es el objetivo de este procedimiento que se hizo, que creo yo que es muy bueno, porque muchas veces personas pues que no tienen información les despojan de su hogar, y la Fiscalía está actuando pues de manera muy, muy importante. Entonces, inclusive que presenten sus denuncias para que pueda ser regresado el departamento a sus verdaderos dueños. ¿Qué se ha investigado al respecto? ¿Quiénes están detrás de estas prácticas? ¿Hay redes en específico que se están en el pasado o ahora dedicando a esto? Sí, yo preferiría que lo anunciara la Fiscalía, pero sí fue un tema que no se dio recientemente, sino que ya venía desde el gobierno anterior. Entonces, pues se hizo el procedimiento y afortunadamente pues ahora viene todo el procedimiento de regreso a sus dueños. ¿Se tienen programados más operativos en esta zona o en otros de la ciudad? Sí, hay otros lugares en donde hay estas denuncias y se va, por parte de la Fiscalía, se va a actuar. Gracias, es todo. Buen día. Gracias. Concluimos conferencia de prensa. Gracias, buenos días. Todavía estamos en eso.